Good evening, buenas noches. Can you hear me? ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Good evening, good evening. Just let me open up my camera. Just give me a moment. Let me access here. One second, please. Okay, so I think we're fine now, right? Hello guys, good evening, buenas noches a todos y todas. My name is Silvia Ramos, right? Mi nombre es Silvia Ramos, and I am going to be your teacher, your instructor for this period, right? For this module, right? Puede ser su maestra de inglés, su instructora, como le quieran llamar, para este periodo, para este módulo 1 de principiante. Mucho gusto con todos y todas. Por favor, enciendan su camarita. Muchas gracias. Vamos a encender todos y todas la camarita, ¿verdad? Para ir trabajando. Vamos a empezar primero con la asistencia. Vamos a ver si tenemos aquí el grupo correcto. Veamos. Armando José Garméndez Lemus, ¿se encuentra? Armando José. Aquí estoy. Ok, very good. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Briseida. Carlos Alberto Morales Recinos. Carlos Alberto. Okay. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Cindy Giselle. Dalia Susana Chávez Sánchez. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Tampoco está Dilce. Sigamos. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Buenas noches. Buenas noches. Elsa Janet Coches Mejía. Elsa Janet. José Alexander Hernández Carvajal. Juan Francisco Hernández Mejía. Cadelin Estela Ortiz Abarca. Cadelin. Karen Lizeth López Cerón. Buenas noches. ¿Qué Karen está? Veamos. Catiel Mayren Aguilar Morales. Catiel. Kelly Erika Hernández Melara. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Buenas noches. Sonia sí está. Ok. So I just have a few of you. Solamente tenemos un poquito. Ok, necesito que me contesten porque solo levantando la manita no, no,
No puedo estar viendo la lista al mismo tiempo. Lo siento, chicos. Ok, vamos a empezar a trabajar acá con la clase. Como les venía comentando, mi nombre es Silvia. Silvia Ramos. Vamos a trabajar juntos en esta... En este módulo de INSAFOR. Necesito que por favor, bueno, vamos a ver acá una de las encuestas, no encuestas, sino que reglas que nos pone INSAFOR, ¿verdad? Para que empecemos a trabajar juntos. Déjenme, les muestro aquí un momentito. Vamos a ver de qué se trata. Primero quiero saber si todos y todas tienen este libro, si ya pudieron acceder. Les voy a mostrar aquí mi pantalla. Me dicen si pueden ver. ¿Pueden ver la pantalla ahorita? ¿Qué dice INSAFOR Students Manual? Sí, se puede ver, pero no lo tenemos. No lo tiene. Vaya, ya vamos a arreglar eso. No se preocupen. Vamos a ver aquí. No sé por ahí dónde vive, si nos pasa a todos, pero no escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, pues es donde usted vive. Vale. Vamos a comenzar por un momento acá. Apague su micrófono, por favor, que no tiene encendido. Muchas gracias, muy amable. Ok, déjenme les muestro aquí. Ok, primero que todo les voy a mostrar los requisitos, ¿verdad? Que nos pide INSAFOR, un poquito de lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Les muestro la presentación PowerPoint. Primero, presentación personal, como dicen por ahí. Mi nombre es Silvia Ramos, con la siguiente formación académica para darles las clases de inglés certificado por INSAFOR. Si tienen alguna pregunta durante las clases, por favor, háganla. Mi labor aquí es que ustedes vayan aprendiendo poco a poco. Las clases vamos a tratar que sean lo posible en inglés, porque a eso venimos, aprender inglés. Y porque mi español es bien salvadoreño y no creo que quieran aprender español salvadoreño, porque nada les va a servir, ¿verdad? Entonces venimos aquí a aprender inglés. Como docente de inglés, yo voy a estar acá, les voy a preguntar. A mí no me gusta pedir voluntarios porque se pierde tiempo. Entonces, por favor, estén atentos a la clase, porque yo les voy a decir, ok, Eliana, participe, Cindy, participe, Francisco, participe, ¿ok? Hay que estar pendientes de la clase, porque si me pongo a pedir voluntarios, bueno, nadie quiere participar, porque a todos nos da pena en el nivel 1, ¿verdad? Entonces, no vamos a perder tiempo en eso. Vamos a utilizar el libro que les mostré. Ese va a ser uno de los libros que nuestro libro base. Vamos a tratar de ir trabajando con esa guía. Esa es nuestra guía de trabajo. Pero eso no impide a que yo vaya poniéndoles más ejercicios, ¿verdad? Con base, obviamente, en lo que vamos viendo. Porque el libro trae 1, 2, 3 ejercicios. Nosotros tenemos que hacer más para ir practicando. Como principiantes, primero vamos a ver bastante gramática. Necesitamos saber cómo se dicen las cosas, cómo se estructuran las cosas. Ustedes van a participar. Cuando ustedes tengan errores, yo sé que como nuestro sistema educativo no está acostumbrado a que nos digan, mira, lo estás haciendo mal, pero aquí sí lo vamos a hacer, ¿ok? Si usted está diciendo una cosa que no está bien pronunciada, con respeto, obviamente, yo le voy a decir, mire, Carlos, no es así, pronuncie de la forma siguiente, ¿ok? Porque si yo no les digo, entonces vamos a llegar a nivel avanzado y vamos a llegar hablando inglés súper feo y nadie nos va a dar un trabajo mejor, no vamos a conseguir la promoción que queremos en el trabajo, ni un mejor sueldo, que es para lo que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a tomar muy en cuenta. No vamos a entender al inicio casi nada, entonces no se preocupen. Muchos estudiantes dicen, es que no lo entiendo.
obvio, no nos vamos a entender porque es principiante. Si usted de la clase entendió un 5% de la clase, se merece un aplauso porque usted al inicio de la clase no entendía nada, pero ya después sí. Si en la primera semana ya entiende el 10% de lo que yo le digo, entonces felicidades porque usted ya entiende el 10% que no entendí el lunes. ¿Ok? Así que no crean que van a ir, que ya dentro de un mes ya van a ser expertos en inglés, porque eso es mentira. ¿Ok? Se requiere tiempo para aprender bien un idioma. Pero eso sí, si usted tiene una duda, si usted no entiende lo que yo le explico, pregunte. ¿Ok? Yo siempre le voy a preguntar, ¿entendieron? Si ustedes me dicen que sí, perfecto, seguimos. Si se quedan callados y nadie responde, seguimos también, porque voy a asumir y fingir demencia. Y decir, bueno, les pregunté y nadie dijo nada. Seguimos, ¿verdad? Pero si dice Armando, yo no entendí, voy a preguntar, hágalo, ¿ok? Con toda confianza. Usted me puede ver así con la cara súper seria. Así es mi cara, lo siento, no me la puedo cambiar. Se ve seria, no lo soy. Se ve enojada, perdón, pero no lo soy. Sí soy seria, pero no soy enojada. Entonces usted pregunte, ¿ok? Pregunte. Ese va a ser su deber. Mi deber es enseñarle, su deber es preguntar si no entiende y participar, ¿verdad? Y participar. Vamos a seguir acá con los requisitos. Como esta beca es de INSAFOR, INSAFOR es bien estricto y nos pone un montón de cosas que debemos cumplir, tanto ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, ¿verdad? Entonces vamos a ver un par de ellas. La primera es que cuando nos conectemos debemos escribir nuestro nombre completo, así como lo tiene la señorita Cindy Giselle Serrano Domínguez, Sara Abigail López Portillo, así, completo, como está en el DUI. ¿Okay? Aquí no podemos poner Huawei, no podemos poner 7488, ni Elsa, ni Eliana, ni Francisco. Tenemos que poner nuestro nombre completo. ¿Cómo vamos a remediar eso? En nuestra pantalla, nosotros nos estamos viendo así ahorita todos en la pantalla, los que están en computadora, arribita hay tres puntos donde usted le pone mute, donde usted cancela el teléfono, el sonido, ahí hay tres puntitos. Le da clic a los tres puntitos y luego le dice renombrar o cambiar mi nombre, ¿verdad? Entonces ahí se lo cambia y se lo pone su nombre completo. ¿Por qué? Porque INSAFOR cuando nos hace auditoría todos los días por la mañana, nosotros estamos dando la clase ahorita, nos están supervisando, pero al día siguiente ellos revisan quién entró a clase. Entonces van a decir, bueno, entró Carlos Recino, pero no tenemos a ningún Carlos Recino. Solamente tenemos y dicen el nombre completo. Entonces debemos escribir nuestro nombre completo. Mañana, como van a entrar desde el mismo dispositivo les va a tirar el nombre así otra vez a lo cortito, ¿verdad? Ustedes se lo cambian antes de entrar a la clase. Ahora, en el caso de oyentes, en esta clase no tenemos oyentes, eso no aplica. A veces tenemos oyentes, son personas que están recibiendo la clase como un estudiante normal, pero no están registrados oficialmente. Si algún día eso les pasa, se tienen que poner oyente al final, pero de lo contrario no. Cámara encendida durante toda la sesión, entonces quiere decir que desde que usted entra, mantiene su cámara encendida hasta que se va. Okay. Eso no es opcional, eso sí es obligación de INSAFOR. No importa si está en pijama, no importa que yo voy en el carro, si usted puede ir en su carro, no pierda esos minutos de la clase, conéctese, ¿verdad? Conéctese, aunque vaya ahí solo escuchando, no vaya participando, pero avise. Vamos también aquí, hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Por qué hay que minimizar el sonido ambiente? Porque a veces queremos hablar. Sonia quiere participar, Giselle quiere participar, pero como otro tiene el sonido ahí abierto, no se escucha bien. Entonces tenemos que encender nuestro micrófono cuando vamos a participar. ¿Okay? Si no estamos participando, solamente estamos poniendo atención, entonces mantenemos nuestro micrófono apagadito, ¿verdad? Que es lo ideal. Y participación activa, que ya les dije, eso no es opcional, tienen que participar. ¿Verdad? Eso no es como que, quieren, no, ahí va a participar. Veo ahí que Cadelin Ortiz tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta, Cadelin? Cadelin, no sé cómo pronunciarlo. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, no sé por qué me sale eso. Ah, ok, se lo voy a bajar entonces la manita. Bye, perfecto.
Ok, asistencia al 100% de las clases. También la asistencia debe ser, bueno, es mandatoria, es obligatoria. A ustedes se les explicó que la clase es de 8 a 9 de la noche. Todos estuvieron de acuerdo en tomar la clase de 8 a 9 de la noche. Tome su té, su café, su, lo que usted necesite, su Red Bull, para estar despierto de 8 a 9, ¿verdad? Si usted va llegando del trabajo así y dice, ay, no he comido, coma, no hay problema. Usted quédese ahí, tome su clase, coma tranquilo, pero esté en su clase conectado, ¿ok? No hay ningún problema. Si yo lo veo comiendo, no le voy a preguntar, no se preocupe. Pero esté ahí poniendo atención porque cuando usted termine de comer, puede participar en las actividades que se van a hacer en la clase. Sí, Carlos, ¿cuál es su pregunta? Acaba de comentar que las clases son de 8 a 9. De 8 a 10, perdón. Wow. Sí, de 8 a 10, ahí disculpe. Estoy pensando en otra clase. Son de 8 a 10 de la noche. De hecho, son de 8 a 10 y 10, porque todos los días uno de ustedes se va a quedar desde el día 1 hasta el día 20, una persona se va a quedar de 10 a 10, de 10 a 10 y 10. Entonces, sí, son de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias por esa corrección, Carlos. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también a cumplir con la clase completa. ¿Por qué decimos esto y por qué INSAFOR nos pone esto? Porque hay estudiantes que anteriormente se conectaban. Dice, ah, ok, Silvia va a tomar atención, asistencia a las 8, me voy a conectar a las 8. Se conectaban a las 8 y cuarto ya no estaban. Entonces, esos 15 minutos solamente le van a contar 15 minutos, no la clase completa. Entonces, la asistencia son las 2 horas. También se va a tomar asistencia en tres ocasiones, a las 8, a las 9 y a las 9:55. Si estamos en alguna actividad alrededor de las 9, tal vez un poquitito antes de las 9, o después de las 9, pero alrededor de esa hora. También se tomará como válida el escuchar al participante decir la palabra presente o present o, y que tenga la cámara encendida. Lo pueden decir también en inglés. Presente. I am here. Okay. I am here. ¿Cuál quiere decir estoy aquí? Okay. O aquí estoy. I am here. Entonces, pueden utilizarlo. Vamos a tener las sesiones uno a uno, que les decía, de 10 de la noche a 10 y 10. En esos 10 minutos, a las 10 en punto, nos desconectamos todos y solamente se queda la persona con la que nos vamos a quedar trabajando. Si, por ejemplo, este día le corresponde quedarse a Armando José Garméndez Lemos. ¿Ok? Armando José. Si Armando dice, no, ya no tengo ninguna pregunta, creo que entendí todo, no hay problema. Entonces, Armando le puede ceder el puesto a alguien más. Entonces, lo que vamos a hacer es que si ese día le corresponde a usted y no se va a quedar, por favor, díganos antes para que alguien más tome su turno. ¿Ok? Y así nadie se quiere quedar, pues ya es opcional, ¿verdad? Seguimos acá. Permisos no hay disponibles. Y esto quiero ser bien enfática. Ay, Juan Francisco. Esto quiero ser bien enfática con permisos que no hay disponibles. Usualmente cuando tenemos alguna actividad académica, estamos acostumbrados a pedirle permiso al profesor. Mire, no voy a llegar, pero eso depende de cada institución educativa. En este caso, INSAFOR a los docentes no nos ha facultado para dar permisos a nadie. Entonces, ahí me van a disculpar si alguien me manda un mensajito y me dice, Silvia, mire, yo estoy enfermo, no puedo llegar, hoy tuve este problema, no puedo llegar a clase. Ese mensaje yo lo voy a leer, usted va a ver que está leído el mensajito, pero no le voy a poder contestar ni sí, ni no, ni tal vez, ni primero Dios se ponga bien, ni nada, porque es prohibido, ¿okay? Para nosotros como docentes, porque los permisos no están permitidos. Nosotros no tenemos esa facultad, ¿ok? Entonces, no se me van a sentir mal si ustedes dicen, ay, me ignoró. No lo ignoré, desde mi corazón le contesté, pero no le puedo contestar, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? ¿Okay? Ustedes ya les voy a enseñar la plataforma que vamos a utilizar. Con esa plataforma, ahí van a ir completando sus tareas y las actividades.
Si usted no completa esas tareas y esas actividades, entonces el curso se da por reprobado. ¿Ok? No, no le voy a dar control, Juan Francisco. Deje de estar travesando. Ok. tiene que completar todos los ejercicios. Que okay. Lastimosamente en el país nos piden una nota. Entonces su nota es 80% por lo menos. Okay. Lo bueno es que estos ejercicios son un poco formativos. Quiere decir que si usted se equivocó, usted puede volverlos a trabajar, hacer que usted obtenga la nota requerida. Okay. No le vaya a pasar como una estudiante que hizo el ejercicio una vez y que tenía 30%. Entonces ya después no podía avanzar porque tenía 30 y no llegaba al 80%. Okay. Recuerden, si ustedes pueden seguir mejorando en los ejercicios que vamos haciendo. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. En este caso va a ser un poquito diferente porque estamos comenzando nuestro curso un miércoles. Entonces quizás acá le vamos a quitar eso de cada viernes. Sería cada martes a la medianoche, igual aquí sería martes a la medianoche y martes a la medianoche. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar hoy, vamos a tener 3 días de clase, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. Entonces el martes ya debemos haber completado nuestras actividades, ¿verdad? Este registro se envía a INSAFOR. Si usted no envía sus tareas, yo les recomiendo que hagan sus tareas todos los días. No son tareas largas, tareas que les van a llevar 10, 15 minutos para que ustedes las completen. Háganlas diariamente. Si ustedes las dejan al final, entonces sí les va a costar bastante. ¿Okay? El manual ya lo vamos a descargar de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión, sino que el material que nosotros creamos como docentes. Con base siempre en lo que vamos trabajando. Y ya para finalizar, ¿verdad? Hay que utilizar el botón silencio. Vamos a tener nuestra cámara encendida. Kelvin Cruz encienda su cámara. Vamos a utilizar el chat para actividades o para compartir. Vamos a tener breakout rooms, que son grupos chiquititos de trabajo. Eso lo vamos a utilizar siempre en las sesiones de clase para que ustedes interactúen con sus compañeros de acá, del grupo. Okay, yo les voy a exponer, pero ustedes, la metodología de INSAFOR es que ustedes hagan. Okay, que ustedes hagan las actividades, que ustedes se equivoquen y de sus mismos errores que van cometiendo, ustedes mismos vayan aprendiendo después de que se les da retroalimentación. ¿Okay? Y cuando ustedes estén en los equipos, digamos, está Eliana, Cadelin y Carlos en un equipo, y digamos ellos dicen, ay no, yo no me acuerdo cómo es la actividad, o no estoy tan seguro o segura de esto, hay un botoncito que dice ask for help o pedir ayuda. Entonces, ese botoncito me manda a mí una notificación, aunque yo esté en otro equipo supervisándolos por allá, me manda la notificación, vengo yo, recibo esa notificación y voy lo antes posible con ellos, ¿ok? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda por el momento. ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Everything clear? Ok, perfect. So let me just stop sharing this. Save for Tuesdays. And now let me show you the platform. Ahora les mostraré la plataforma. Right? Inglés corporativo, right here. Give me a second. Oop, there's an ant. Give me a moment right here. Sorry for the waiting time. Disculpen la espera. Pero
Aquí ya está. Hoy sí creo que ya pueden verlo. Ah, no, todavía no. Uy, ¿qué le pasa? Este es. Hoy sí ven dónde está la plataforma. ¿Sí? Dice inglés principiante módulo 1. ¿Pueden verlo? Sí. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora, ustedes, todos los que estamos acá, recibimos un correo que decía usted va a ser parte del grupo de principiante módulo 1, ¿verdad? Todos recibimos ese correo. En ese correo hay dos cosas y creo que yo acá todavía no he entrado a su grupo de chat. Todos debemos estar en un chat de WhatsApp, ¿verdad? Déjenme acceder aquí. Y todos en ese mismo correo recibimos otro que decía, usted ha sido matriculado en el módulo de inglés principiante 1, ¿verdad? También en ese teníamos que haber accedido. Y vamos a tener aquí acceso. ¿Todos tienen acceso a esta plataforma? Pregunta número 1. ¿Todos tienen acceso a esta plataforma? Sí. 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 Sí, ok, perfecto. Si alguien no tiene acceso, por favor informar inmediatamente para decirle a los chicos de que nos ayuden, ¿verdad? A que nos ayuden y nosotros poder ver por qué no tienen acceso. Vamos a ver aquí. Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta plataforma? En esta plataforma lo que nosotros tenemos es la información de nuestro curso. Primero, este curso es de 4 semanas, ¿ok? Empezamos hoy miércoles y vamos a terminar prácticamente, empezamos el 27, vamos a terminar el 25 de mayo. Miren qué bonito. Vamos a terminar el 25 de mayo y ya para ese día nosotros debemos estar completos con todas nuestras actividades sin tener nada, absolutamente nada pendiente, ¿verdad? Ahora, me voy a unir al grupo, ya me uní. Ahí estoy. Ya les voy a enviar acá. ¿Qué vamos a tener en la sección número 1? Todos van a ver lo mismo que yo. La única parte que ustedes no van a ver es donde dice instructor. De ahí todo lo demás es lo mismo. En la sección número 1, vamos a ver aquí. Todas las unidades son similares. Vamos a entrar acá y vamos a ver videos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos videos? Esta clase, como ustedes pueden ver, está siendo grabada. Entonces, cuando nosotros vemos acá, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy se va a grabar, todas las actividades, ¿verdad? Si usted dice, ay, yo no entendí, puede usted irse aquí a la plataforma y ver el video. No trate de verlo a las 6 de la mañana porque nuestro grupo administrativo lo va a subir aquí a la plataforma alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. En todo lo que se sube a YouTube, se dan las 10, ¿ok? Entonces, tipo 10, 10:30, ya tiene que estar por ahí. Si usted revisa las 12 y si no está, me avisa por el chat de WhatsApp. Entonces, ahí vemos qué está pasando. Pero hay otra opción. Si usted lo quiere ver y le urge ver eso, solo tiene tiempo a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, puede irse ahí mismo en el correo que recibieron. Hay uno que dice lista de tu o playlist de YouTube. Le da clic y ahí va a ver los videos también. Esos sí se quedan guardados a partir de la noche. Que ¿okay? Ya a las 12, 1 de la madrugada ya lo puede ver ahí. Delmi Escobar, no me esté manchando la pizarra. Bórreme eso. Ya está de traviesa. Ok. Aquí usualmente vamos a poner unas preguntitas, what's your name, hello, para que ustedes puedan ir discutiendo, para que ustedes puedan ir preguntando, ¿ok? Puedan ir practicando. ¿Qué pasa después del video? Después del video va a haber una tarea, siempre va a ir video, tarea, video y tarea, ¿ok?
Entonces, el video va a ir relacionado con la tarea. Vamos a tratar de explicar las partes gramaticales los primeros 3 días de la semana para que después ustedes puedan completar todo lo demás. ¿Okay? La única diferencia aquí son en la semana 2 y en la semana 4. En la semana 2, ustedes van a tener un examen parcial y necesito que me pongan atención aquí. ¿Qué es este examen parcial? Este examen parcial también debe ser completado para el martes en la noche. Está súper fácil. Si usted termina todas sus tareas, entonces este examen parcial RISA le va a dar, ¿verdad? Si usted se fija, en la sección 4 y la sección 2 son iguales. ¿Okay? Tienen dos actividades, las tareas y el examen. No se le vaya a olvidar completar el examen, ¿verdad? Siempre a todo ejercicio que usted realiza, dele al final, clic donde dice submit, si está en inglés, su plataforma, o dirá enviar, ¿verdad? Si usted se fija acá, nosotros completamos, y aquí dice, a mí me aparece en gris porque no he tocado ningún ejercicio, dice submit o enviar. Siempre, siempre que usted termine un ejercicio, dele clic ahí. Si no, no se envíe. ¿Okay? Por mucho que usted lo haya hecho completo, no lo envíe. Ahora, ¿cómo vamos a descargar el manual? En la plataforma, todos nos vamos a ir donde dice instructor. No, instructor no. Students Manual. Ya estoy loca yo. Students Manual, acá. Y aquí están las 4 unidades. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden tener digital o lo pueden imprimir. Eso ya depende de cada quien. Que yo le doy clic aquí en Unit 1, vengo, lo descargo, lo imprimo, o si quiero imprimo las 4 unidades de un solo y ya las tengo disponibles para trabajar en clase. Eso es lo que tenemos disponible para para esta clase. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden encender sus cámaras, Delmi, Douglas. Chess, probaré, voy a intentar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí, Carlos? Usted dijo que teníamos que darle enviar por cada ejercicio, pero cuando se refiere a ejercicio, ¿es por cada pregunta o por completar, digamos, de la 1 a la 5 y ahí enviar? Sí, de la 1 a la 5 y luego le da enviar, correcto. Sí, porque si no, si completa uno y le da enviar, le va a dar 20%. 20 okay. De 5 de 20. Y después si le da la otra, le va a dar 10 de 20. Y así va a ir hasta que llegue al puntaje final. Muy bien. Ahora, ¿todos pudieron descargar el manual? Sí, yo ya lo había descargado. Muchas gracias, Sara. ¿Los demás? Una pregunta. ¿Sí? Dígame, Armando. Una pregunta. ¿Sí? Yo estoy desde el móvil. No he podido descargar el manual. No he podido descargar el manual. Vaya, permítame. No. Vamos a ver aquí si lo tenemos en el teléfono para enviárselos por WhatsApp. G5. Vamos a ver acá. Give me a second. Aquí está. Un momento, por favor, está cargando. Ya se los envío. Ok. A todos se los envié, ya sea que lo hayan descargado o no. Les acabo de enviar el manual a través de WhatsApp. Entonces, si usted estaba en el grupo de WhatsApp, ya lo recibió Armando. Confírmeme, por favor. Sí.
Ya, ahorita, pues sí, ahorita lo acabo. Gracias. Excellent, very good. Okay, yo igual estoy desde el móvil, no lo he podido descargar. Cuando dicen móvil me recuerdan los videos de YouTube de los españoles. ¿Ya han visto los videos de YouTube de los españoles? Así dicen, móvil. Pero sí se puede descargar, teacher, porque yo del móvil también lo descargué. Ay, a ver. Okay, very good. Thank you, Sara. Ahí después nos enseña cómo. También hay una aplicación. Para que, si por decir algo usted dice, no, no tengo computadora, no puedo hacerlo. Hay una aplicación, usted se va, si usted tiene Android o iPhone, y no hay problema, de cualquiera de las dos stores, usted va ahí y va a poder descargar la aplicación de inglés corporativo. Solamente pone ahí en Play Store, yo tengo smartphone, solo pone aquí inglés corporativo. Y es la primerita que le sale. ¿Ok? La primerita que usted puede descargar y ahí puede hacer los ejercicios. ¿Sí, Armando? Una pregunta con esto, con respecto a los ejercicios. ¿Estos son después de cada clase? Es lo recomendable que usted lo haga después de cada clase para que no se le acumule, porque al día 5 de las clases usted tiene que haber terminado todo. Todos los 5 ejercicios de la unidad 1. Ah, 5 ejercicios de la unidad 1. ¿Sí? Ah, ok. Sí, solo la unidad 2 es la que tiene ejercicio de examen. Examen parcial. Y la unidad 4 que tiene ejercicio de examen final. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Okay. So, if we don't have questions, if we don't have a question, then we're going to start here with the class. Right. Now, we are going to work together in unit number 1, okay? Unit number 1. Let me show you right now, right? Here, we are going to work with affirmative and negative statements, okay? Affirmative sentences and negative sentences, right? Everything in simple present. And we are going to work with unit number 1, get to know someone. We have 4 topics, right? Unit number 1, get to know someone, okay? La unidad número 1, okay? Conozcamos a alguien, okay? O que nos conozcamos entre nosotros mismos prácticamente, right? Let me go ahead and work here with you, right? We have 4 topics, tenemos 4, ¿cómo le diríamos? 4 objetivos de esta unidad, right? Number 1, listen, porque después, ya después ustedes van a ir leyendo estos objetivos. Number 1, no se puede conectar, no se puede conectar de red. Es su internet, hija. Ahí se compruebe su red. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Number 2, talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations, right? Ask others about their names and their occupation in their workplace, right? And the last one, provide and request the spelling of names, last names, and other information, right? So this is what we have. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo, workplace, lugar de trabajo, right? And to say my occupation. For example, my occupation is teacher, right? We're going to talk about me and others, right? In different workplaces
and occupations. Okay, voy a hablar acerca de mí, pero también de los demás. Okay, others. We're going to ask names. Vamos a preguntar sobre los nombres. Okay, what's your name? What's her name? Etc. Y también vamos a utilizar el alfabeto para deletear y dar otra información personal. Okay, now let's start here. Right, we're gonna go here with some vocabulary. Okay, we're gonna start with vocabulary. Let me see here. Can I have... Ay, permítame, ¿quién es? Permítame, chicos. Hola, Termi, es su internet que no la deja acceder. Trate de conectarse a una red diferente o apague y reinicie el teléfono. Okay, so let's continue. I want you to look at the picture right now. Look at the picture. Look the picture, right? And we have the first one. It says maintenance. Maintenance. Maintenance here. Maintenance. Okay. Maintenance. Sara, please repeat. Maintenance. Maintenance. Very good. Thank you so much. Carlos, repeat. Maintenance. Maintenance. Very good. Maintenance. One more time. Maintenance. Maintenance. Very good. Now we'll go with the second word here, right? And, oops, sorry. Now we go with this, right? What do you think this is in this picture? What do you think the vocabulary is this? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Hmm. Teaching. Teaching, probably. Probably, pero miren qué tiene ahí. Tiene una de esas tablitas. ¿Ya han visto esas tablitas de madera? Mm-hmm. Qué mal nos caen a veces. What is she doing? ¿Qué creen que es su profesión? What does she do? Manager. Manager, muy bien, muy bien, muy cerquita. Okay, very good. Manager or supervisor, right? Manager, we're gonna put here, right? Manager. Or supervisor. Hay como una pequeña diferencia entre esos dos, pero no es mucho. Ok, supervisor. Sonia, can you repeat with me? Sonia Maribel. Manager. Okay. Manager. Supervisor. Supervisor. Thank you very much. Now let's continue with this one. Douglas, repeat with me. Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. ¿Quién aquí es floor manager? Supervisor de piso. Who is a floor manager here? ¿No? Qué raro, tengo supervisores de piso ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Floor manager. Karen, repeat. Karen Lizette. Floor manager. Floor manager. Very good. Thank you so much. Now let's continue this one. Look at this guy. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Repeat, Juan Francisco. Truck driver. Truck driver. Very good. Elsa Janet. Truck driver. Okay, I can barely hear you, but thank you. Kelly, truck driver. Okay, no se le escucha, creo que el audio está malito. Okay, let's see here. Next one, we have engineer.
engineer. Engineer. Kadeli, repeat, engineer. Engineer. Thank you so much. Eliana, repeat, engineer. Engineer. Very good. Thank you so much. And the last one that we have is secretary. Armando, repeat, secretary. 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 Very good. Thank you so much. So we have this vocabulary, right? Now, what are we going to do here? We're going to go with the book. Vamos a ir al libro y vamos a tratar de trabajar con ese vocabulario, right? Let me go ahead and access the book. One moment. Let me show you right now. Can you see the book? ¿Pueden ver el libro? Yes. Okay. Let's go. Thank you. Let's go to page number 9. Page number 9. Vamos a la página 9. Exercise 3. Exercise 3. Okay. Exercise 3. So based on the vocabulary that we just saw, okay, poniendo atención al vocabulario que acabamos de ver, right? What is the correct spelling? Aquí dice unscramble. Ya cuando uno unscramble, right? Es que está todo desordenado, right? Scramble, como los huevos cuando los picamos, right? Scramble eggs. Así se dice, huevos picados, scramble eggs. Aquí vamos a como que lo volviéramos a poner en su forma natural. Unscramble. Okay. Estas palabras no existen en inglés porque están desordenadas. Lo que vamos a hacer es tratar de match, connect these words, right, with the correct order. For example, what do you think is number one? ¿Cuál creen que es la número uno? Yes, Carlos? Engineer, okay, engineer, very good. So, tell me if I'm writing this correctly. Mireme si estoy escribiendo esto bien. Engineer, is that correct? ¿Así está bien escrito? Engineer. Yeah. Yes, thank you, Douglas, very good. What is number two, Catiel? Ay, me dice si estoy pronunciando sus nombres mal. Me dicen, por favor. Catiel Mayren Aguilar. What is number two? I don't know. Don't worry, don't worry, it's fine. Let's see here. Veamos a alguien más. Cindy Giselle Serrano Dominguez. What about number two? What is number two? Floor manager. Floor manager. Wow, very good. Good pronunciation. Floor manager. ¿Así está bien escrito? Is this correct? Is this correct? Yes. Yes, very good. Douglas, number three, Douglas Hernandez. Yeah, it's secretary. Secretary, okay. Secretary, very good. Good pronunciation there. Right, Huawei G7-2019, number four. No sé su nombre, no se ha puesto su nombre. Póngase su nombre completo. Ajá, Hernández. ¿Cómo? Es, el nombre es Dilce Yamilek Hernández. Y dígame, la palabra es truck driver. Truck driver, very good. Truck driver. Cámbiale ahí, señorita Hernández. Right. Cámbiale su nombre. Sara Abigail, number five. Fruribesos. What is that? Fruribesos.
¿Ah? Survivors. Survivor. Close, close. Vamos bien, casi, casi, casi. Who wants to help Sarah? Ajá. Juan Francisco. Sonia. Karen. Kelvin. Number five. Ella me dijo survivor. Casi, casi. ¿Sí, Sonia? Ya, ya abrió el micrófono. Dale. Ajá. Supervisor. Supervisor. Very good. Supervisor. Thank you, Sarah. Thank you, Sonia. Very good. Number six. Number six is for Eliana. What is number six? Not that many. Ajá. Pongámosle en orden esas letras. Maintenance. Good, Armando. Maintenance. How do you spell maintenance? I forget always. Maintenance. Is this correct? Check this out. Is this correct? Maintenance. ¿Lo escribí bien? ¿No? Is this correct? Yes? No? Yes. Excellent. Very good. Very good. So we have these words. Pronunciation, Armando Jose. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Pronunciation. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Supervisor. Supervisor. Thank you so much. Eliana. Pronunciation. Floor manager. Floor manager. Quítese la mano de la boca. Floor manager. Floor manager. There you are. Truck driver. Truck driver. Maintenance. Excellent. You see? Very good. Thank you so much. Now we got this information. Please complete on your notebooks. Or complete on your books. Completen en su cuaderno, en sus libros, en lo que tengan ahí para apuntar este día. Completen este ejercicio, por favor. Complete it out. Okay, and let me know whenever you're ready. Okay, ¿están listos? ¿Podemos continuar? Yes, 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 yes. Okay, very well. Yes. So now I'm going to share with you, right? Voy a compartir con ustedes un poquito más de lo que vamos a ir trabajando, right? Give me a moment. And basic vocabulary, okay? Vamos a ver un poquito de vocabulario super básico para comenzar. So we can continue working. Okay. We're going to start with basic vocabulary, right? Vamos a ver vocabulario súper básico ahorita. Right? So we can continue.
We're going to start with the numbers, okay? We got the numbers right here, right? As we can see here, we have, vamos a utilizar los números, entonces los vamos a ver en esta primera clase, okay? Porque en ninguna clase están los números programados, pero son importantes. So we're gonna see, I'm going to read the numbers, yo voy a leer los números, okay? Pongan atención, y luego voy a pedirle a un par de ustedes que me ayude con la pronunciación. Luego vemos en qué situaciones podemos utilizarlo. I mean, los números a cada rato los podemos utilizar. Right? So let's start. Please pay attention. Pay attention. We're going to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Those are the numbers that we're going to see today. Can you help me right now? Kelvin Cruz. Okay. You go from here to here, right? From 1 to 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Very good. Juan Francisco, from 8 to 14. 1. Juan Francisco? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 13, repeat, 13. El acento, 14. No, 13. Otra vez. 13. ¿Cómo? 13. 13. 14. Okay. 13. Okay. No es to, no. 13. 13. Thor. Okay. And then we go with 14. 14. Okay, Karen Lisette, can you please repeat from 15 to 21? 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, very good. Now, vamos a pronunciarlo. Okay, es diferente que diga 15, aquí diga 15. ¿Sí notan la diferencia? ¿Ok? Entonces vamos a ir, Karen, repita conmigo. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. Very good. Ahora, después de ese número, right, ya ven que este ya es el 21, es decir, ¿por qué solo es el 21? Right? Porque después sigue 21, 22, 23, 24 hasta que llega al 30. Ok. 30. Y luego del 30, 31, 32, 33, 30, lo mismo. Ok. Repetimos acá. Entonces vamos a seguir aquí con 40. 41, 42, bla, bla, bla. Right? 50, 51, 52, 53, 60.
70. 80. 90. Oops. 90. 100. 100. Y después del 100, right, seguimos. 101, 102, 103. Lo mismo. Ok. Entonces, acá me va a ayudar Sonia Maribel. Sonia Maribel, can you repeat this these numbers for me? Please. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. Very good. Thank you so much. Ahora, hay dos números que usted los puede pronunciar con, de dos formas. Por ejemplo, 70 and 20. Usted puede decir 20 o puede decir 20. Las dos pronunciaciones son correctas. Puede decir 70 o puede decir 70. Las dos están bien. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia, Silvia? La pronunciación. Significan lo mismo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos los números. Le tomaron captura de pantalla a los números. ¿Ya los tenemos? ¿Yes? Ok. Si no le toman captura de pantalla y paso la computadora, ya no vamos a tener acceso, chicos. Así que hay que ver. Ok. Vamos a borrar esto. Vamos a irnos para acá. Y vamos a ir a la siguiente slide. ¿Para qué vamos a utilizar los números? So we have questions. Here we have two people here. Gilberto and Justin. Gilberto and Justin are going to help us to understand how do we use the numbers. Estos son ejemplos de tres preguntitas súper sencillas en las cuales podemos utilizar los números, ¿ok? Y que nos van a servir para introduce ourselves, para dar información personal. Okay, so the first one, look what Gilberto is saying here, right? Let's check pronunciation here. Let's check also, right? Gilberto says, what is your phone number? What is your phone number? What's your phone number? Right? Eso está diciendo. What's your phone number? También podemos decirlo así, contractado. What's your phone number? What's your phone number? Podemos decir, my phone number is, or my telephone number is. Okay. My phone number is, my telephone number is. Okay. Ahora, veamos, Carlos. What is your phone number? Repeat. Carlos? Seven. No, repeat. What is your phone number? What is your phone number? Very good. Thank you so much. Kelly, repeat. What is your phone number? What is your phone number? Okay, very good. Thank you so much. Ahora, en español nosotros decimos, mi número de teléfono es 77, bueno, yo lo digo por uno, pero la mayoría de veces tiene 77, 44, 22, lo decimos como números decimales, creo que se dice, ¿no? Va por decenas, no sé, 77, 44. En inglés se dice uno por uno, ¿ok? Uno por uno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí en uno por uno. Vamos a decir, my telephone number is 5561 34. ¿Va a ser más largo? Sí, no importa. Pero así se dice. Ahora, ¿qué hay otras cosas que vamos a poner en cuenta? Que en inglés, el zero, right? O el número cero, right? Para decir el número de teléfono, escuchen bien, para decir el número de teléfono, right? We are going to say O. O. Like, O. Ajá, exacto, Karen, así. O, right? Entonces, si su número de teléfono tiene un cero, no voy a decir zero. Voy a decir O, right? Now,
Let's check here. Douglas Hernandez, what is your phone number? My phone number is 69792569. 25 or 25? 25 69. 69. Okay, very good. Elsa Janet, what is your phone number? No la oigo, Elsa. Hay como una interferencia. Salga de la reunión y vuelve a entrar. Le voy a apagar el micrófono porque me duele la cabeza. Ok, salga de la reunión y vuelve a entrar porque se oye como que el audífono está mal. Catiel, what is your phone number? My telephone number is 7698-0437. Ok, recordémonos, uno por uno. Ok, 76. 7698-0437. Okay, very good. You have a different telephone number. Okay. Juan Francisco. You told me two. Me dijo dos, pero vamos, vamos a quitar aquí. Sorry. It's okay, it's okay. Juan Francisco, what's your telephone number? My phone number is 6059-6075. Thank you very much. Thank you very much. Now, we're gonna, ¿entendemos la primera pregunta? Es una conversación súper chiquita, right? So, ¿alguien tiene preguntas acerca de eso? No? No questions. Yes, Carlos? ¿Sí? ¿Por qué decimos O en vez de cero? Así se dice. ¿El número cero? Sí, así se dice. Es como, por ejemplo, el puntito, el punto que utilizamos al final de la oración. Si es en gramática, se dice period. Si es en matemática, se dice point. Y si es en computación, se dice dot. Entonces, cosas del inglés. Tienen diferentes nombres. Gracias. Y con su pregunta me voy al siguiente comentario. Traten de no usar traductor. Y traten mejor de preguntar. Traten de no usar traductor. Porque a veces los estudiantes, lo que hacemos cuando estamos aprendiendo al inicio es que como que amarramos una palabrita en inglés con un solo significado. Y en inglés a veces una palabra, hay una palabrita que es un verbo, que es get. G-E-T, get, que si ustedes se van a un diccionario grande, tiene hasta 25 diferentes definiciones. Entonces, 25, dependiendo del contexto. Entonces, nunca le pongamos solo un nombre y un apellido a una palabra, sino que dejemos la mente abierta en la interpretación, ¿ok? Con base en el contexto. Gracias, Carlos, por su pregunta. Ahora vamos con, how old are you? How old are you? Y aquí vamos a tener, la respuesta gringa sería solo la edad, ¿ok? 35. Solo el número. How old are you, Catherine? Solo el número. What? 20. Oh, Catherine. Karen, how old are you, Karen? 12. 12. ¿Y cómo tiene seguro si tiene 12? No, lo siento. Sería entonces 20. 20, ok, very good. So, in English, we can say just the number, ok. Si usted le pregunta y usted dice, ah, solo le doy mi número, o sea, mi edad, la pregunta ya está relacionada con la respuesta que usted le va a dar, ok.
Esa es la forma fácil. But we have other forms. Okay. We have other forms. I can say also, how old are you? I'm 35 years old. I'm 35 years old. Karen, how old are you? I am 20 years old. Very good. I am. Repeat. I am. I am. I am. I am. Exactly. Very good. I am 20 years old. También este years old es opcional. ¿Sabían ustedes? No es necesario que el que les diga es obligación ponerlo. No, no es necesario. Right? How old are you? I am or am. I'm 35. Murió. Pero lo que no podemos decir es I am 35 years. Eso sí no lo podemos decir. Porque solo las cosas tienen años. Okay, por ejemplo, ah, tu teléfono, ¿cuántos años tiene? Tiene 3 años. Right? Mi teléfono sí. Right? Porque mi teléfono no envejece, solamente tiene un número de existencia. Right? So I can ask you, Carlos, how old are you? 29. 29. Ok, very good. Él utilizó dos respuestas. 29. I'm 29. Right? Para confirmar, después utilizó la segunda. Muy bien. Thank you very much. ¿Entendemos esta pregunta? ¿Sí? La asistencia, chicos. Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Let's finish here. How old is she? Right? How, ya vimos, how old are you? Right? How old are you? I ask Karen and I ask Carlos, right? How old are you? How old are you? Then I want to ask Douglas. Douglas, how old is Karen? How old is she? How old is she? How old is Karen? She's 20 years old. Excellent. That's beautiful. She's 20 years old. Very good. She's 20 years old. ¿Vieron qué fácil? Right? Él me está diciendo la edad de otra persona. En este caso, una chica. Right? Una mujer. Una niña. El pronombre she, yo sé que estamos en tiempos renovados, pero en inglés, el inglés se mantiene así. Tenemos she para femenino y he para masculino. Okay? Y si usted tiene su pronombre, avísenos, por favor. Right? That's okay. That's okay. Now, we're going to have here, how old is she? She's 20 years old. Ahora, listen to me. Sonia, how old are you? How old are you? I am 38 years old. Okay, thank you so much, Sonia. Eliana, how old is she? How old is Sonia? How old is she? Mira el número que acaba de poner ahí. She is. How do we say this number, Eliana? 28. 38. Repeat. 38. 38. Very good. She is 38. Thank you so much, Eliana. She is 38. Very good. Ahora, ya preguntamos aquí sobre Sonia, ya preguntamos sobre Karen. Now, remember, I asked Carlos too.
right? So Kelly, how old is Carlos? How old is he? Ese es una, eso no es Carlos, ok? Ese es 80 años. How old is he? ¿No se acuerda, Kelly? Pregúntele. Carlos. I'm 29. Ok. No le escuchamos, Kelly. El audio todavía no sirve. ¿Ustedes le escuchan? A veces puede ser mi audio. ¿Le escuchan? No. Ok. No, no le escuchamos. No, no le escuchamos. Veamos, Kelvin, how old is Carlos? How old is he? Kelvin. 21. He's 21. 21. Are you sure? ¿Estás seguro? He's 21. No. No. ¿No está seguro? Pregúntele. ¿Cómo le va a preguntar? 28 years old. Okay. He's 28 years old. He's 28 years old. Repeat, Kelvin. No, 29. Oh, 29. Okay, 29. Kelvin, repeat. He is 29 years old. 29. Very good. He's 29 years old. Excellent. Ahora, recuérdense, esta preguntita, ok, esta es para cuando estamos preguntando directamente a otra persona, y esta es cuando estamos hablando de la edad de alguien más. Right? ¿Entendemos estas preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Yes. Ok. Yes. Very good. Very good. What are other questions that we can use? ¿Cuáles son otras preguntas que podemos utilizar? ¿Ya tomaron captura de pantalla de esta información? Porque va a desaparecer en un momento. ¿Tomaron captura? ¿Sí? Okay. Very well. Thank you so much. Now, I'm going to show you here. Ya tenemos dos preguntitas que podemos utilizar. Now, we're going to continue with the others, right? For introducing yourself, right? For example, we can use, right? Very easy. What's your name? What's your name? Right? My name is Fulanita, right? What's your name? Bueno, yo le voy a decir el nombre para que me entienda quién estoy hablando. What's your name, Sonia? My name is Sonia. My name is Sonia. Very good. Thank you so much. Right? Here you can say your last name. Aquí pueden decir su nombre y su apellido. No importa. Okay, estoy preguntando por el nombre. Right. What's your name? My name is Sonia. Si se fijan bien, Sonia no dijo my name is. No. My name is. Good pronunciation, Sonia. Thank you so much. Name is. Esto tiene que sonar como una palabra. Vamos a unirlo. En inglés vamos a unir bastantes palabras que terminan en vocales y consonantes. Si termina en una vocal y la siguiente empieza en una consonante, pues hay que unirla. Okay. My name is Sonia. What's your name, Carlos? My name is Carlos. Sonia Carlos. Okay. Thank you so much. Okay. My name is Carlos. Very good. Ahí tenemos pregunta, respuesta. Right. ¿Cuál era la otra pregunta que acabamos de ver? How old are you? How old are you, Kelvin? I don't know. Ah, acabamos de ver esa pregunta. How old are you? Vamos, que... Kelvin, how old are you? ¿Qué queríamos decir con esa pregunta, Kelvin? ¿Qué estábamos preguntando ahí?
señorita Huawei, que ya se me olvidó su nombre. Ayudémosla, Kelvin. ¿Qué queremos preguntar con how old are you? Kelvin, es tu edad. ¿Tu edad? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos años tenés? How old are you? ¿Cómo respondemos? Que no te dé pena, Kelvin. ¿Cuántos años tenés? Yo creo que no, oye. How old are you, Kelvin? 33. Okay, very good. 33. Right? 33. Remember, we can say I'm 33. Right? And the year souls, it's optional. Right? Okay. Now, let's see here. Next question. Where are you from? Right. Here we can use the city or the country. Podemos utilizar una ciudad o un país. Okay. Como creo, no estoy segura, pero la mayoría de veces solo tenemos de El Salvador. Right. ¿Tengo de otro país? No. Okay. Where are you from? We're going to use the cities. Podemos usar ciudades o países. Where are you from? I am from San Vicente. Right. I am from San Vicente. I'm from San Vicente. Where are you from, Kathleen? I'm from Santa Tecla. Santa Tecla, hermana República de Santa Tecla. Okay. Eliana, where are you from? I am from Okay, no entendí dónde, pero me dijo I am from somewhere. Bien, let's see. Juan Francisco, where are you from? I am from San Salvador. San Salvador, very good. So there you are. Si fueran de otros países, I am from Mexico, I am from Guatemala, I am from Honduras, Costa Rica, etc. Right? Now we continue, right? Where do you live? Right? Where do you live? Right? I am from San Vicente. I do not live in San Vicente. I live in San Salvador. San Salvador. Douglas, where do you live? I live in Santa Ana. I live in Santa Ana. Very good. I'm from Sonsonate City. Okay, you see, right? Pueden haber diferencias o puede ser lo mismo, right? I live in San Salvador. I am from San Salvador, right? I am from San Vicente. I live in San Vicente. Puede también ser lo mismo o el caso de Douglas y el mío, right? Very good, Douglas. Thank you so much. So let's continue here. What other question can we use? What's your phone number? Kelly, what's your phone number? My telephone number is 7461. 2-1. Okay, thank you so much. So we got there, right? Very important information, right? Very important information that we're going to use. And the last one that we're going to use in this class is, what do you do? What do you do? ¿Qué queremos preguntar? Por ejemplo, y se me dice, Silvia, what do you do? I am an English teacher. I am an English teacher. Sonia, what do you do? I am an engineer.
engineer, very good. An engineer. Right, Carlos, what do you do? I am chef. A chef, very good. Sara, what do you do? I am administradora de empresas. Okay, administrative executive. Okay, an administrative executive. Let me put it here. Right, very good. Francisco, what do you do? I am technical. Okay, a technician. No sé si, si se dice. ¿Técnico en qué? Ah, technician. Mm-hmm. En ingeniería civil, en engineering. Okay. No sé cómo se. En civil engineering. Ah, civil engineering. Civil in, oops, engineering. Si ven que me equivoco en algo, me dicen, ¿ok? Si ven que escribo alguna palabra, a veces estamos escribiendo muy rápido, me avisa, ¿ok? Y así, vamos a ir diciendo nuestras profesiones, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar en estos momentos. Un pequeño introduce yourself entre nosotros, ¿ok? Ahora, por favor, copien. Hay pregunta, hay respuesta, ¿right? Vamos a ir a practicar estas preguntas y estas respuestas en equipos pequeños. ¿Ya las tienen? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ah, por eso es que no se lo lee. Ya vi la imagen, señorita del audio. Kelly, ¿verdad? No se lo lee, ¿sabe por qué? Porque dice altavoz y usted tiene conectados los audífonos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo tengo conectado y ya le voy a enseñar. Pero ya lo solventó, ya habló Kelly. Sí, solamente que me conecto del teléfono. Ajá, pero usted como está queriendo utilizar los auriculares, tiene que, usted lo tiene, no lo tiene como speaker, se debe conectarlo donde dice headphones o no sé cómo se dice eso. Auriculares, ¿verdad? En español, creo que así debería aparecer. Sí. Porque como lo tiene a altavoz, por eso es que no se lo ha leído. La computadora no le ha leído el puerto de los audífonos. Por eso es. Ok, so do you have these questions? Ya entendimos qué vamos a hacer. Tenemos how many questions? 1, 2, 3, 4, 6 questions. Okay, 6 questions that we are going to ask. 6 preguntitas súper fáciles. Ok, hasta el momento. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de ir a practicar estas preguntas? Valga la redundancia. ¿No? ¿No questions? Ok, vámonos entonces a practicar. Vamos a recibir, en estos momentos voy a hacer los grupos. Vamos a recibir una notificación donde ustedes le van a dar clic en aceptar para irse en ese equipo. Ok, vamos a trabajar. We're going to be there like 5 to 10 minutes. Vamos a estar ahí unos 5 o 10 minutos. Esta actividad no van a escribir nada, solamente van a compartir su información con los demás. No es necesario que den su número de teléfono. Bueno, ahí está todo en WhatsApp, así que de nada. Right. Let's go. We're going to go 4 people in each room. Vamos 4 personas en cada equipo. Pueda que los vaya moviendo de equipo, ok, en lo que están trabajando. So let's go. Cambien sus nombres, no pueden ser Kelvin, Elsa, Carlos, Huawei, cambien sus nombres, porfa. See you in a moment. ¿Ya recibieron la notificación? Denle click, 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 click. Aceptar. Yes, go. Click, go, bye. Váyanse, bye, Karen, Juan Francisco, Eliana, Elsa, let's go. Yo lo voy a andar escuchando nomás. Vámonos.
Karen, Kelly, Huawei. Deme su nombre completo, señorita. O váyase para allá, ya le voy a cambiar el nombre. No puedo unirme. Eso veo. La voy a mandar para otro equipo y después la voy a mandar para el equipo correcto, ¿ok? Dele clic. Acepte. Solo somos cuatro. Yo solo lo puedo escuchar. La siguiente pregunta para que todos digan su edad. How old are you? I'm 38 years old. I'm 38 years old. Next. I'm 42. I am 31 years old. Van a preguntar sobre otra lección, los números. The next question is, where are you from? I'm from Santa Ana. I am from. Siga. Dele. I am from San Salvador. I am from San Salvador. I am from San Salvador. Un poco más difícil. What is your number phone? What is your phone number? Perdón. Creo que es un poco más difícil por memorizar cada número. My phone number is 788-52450. My phone number is 7698-0437. My phone is 6-0-4-4-3-1-9-1. My telephone number is 6-0-5-8-6-0-7-5. Okay, y la última pregunta es, what do you do? Repetila. What do you do? Yes. Entendí, what do you do? Yes, what do you do? Bueno, yo lo voy a leer porque no sabía. I am a technical in civil engineering. Lo tuve que leer porque no sabía que así se escribía. Siguiente. In my case, I am marketer.
Okay. I am. Other questions? I am teleoperadora. ¿Cuál fue la pregunta? What do you do? Todavía estamos. Esa como la tenía que contestar. Solo I am teleoperadora o... Sí, sí, así es. Okay. No sé qué más preguntar. Porque la primera lección fue ordenar los nombres, me parece, las profesiones. Uh-huh. Solo que en esa como que nada. Yo creo que ya repasamos todas o nos faltó alguna. No, ya las repasamos. Sí, ya las repasamos todas. Ahí solo que lo afinemos. ¿Ah? Otra vez, what's your name? Ajá. My name is Tatiana. My name is Sonia. My name is Jamile. Jamile. My name is Francisco. Okay. My name is Francisco. Carlos, how old is she? To Karen? Or how old is Karen? Karen, 20. Or 20. Sí. No sé si alguien más va a preguntar. No sé si alguien nos puede ayudar con la pronunciación de cuando uno pregunta la edad. How old are you? How old are you? Very good. How old are you? Mm-hmm. Thank you, Douglas. Is she? No. Mm-hmm. How old is she? Perfect. Very good. Thank you, Carlos. Ok, yo creo que ya todos practicamos, ¿verdad? Vámonos con todos los demás y okay. Prepárense. Tengo una consulta ¿sí? Antes de. Mm-hmm. ¿Por qué a veces ocupamos how old is o how old are? Ah, por el uso del verbo to be que vamos a ver mañana. Ok. Mm-hmm. El uso del verbo to be. Sí, porque ya nos quedan 20 minutos. Va bien, sí, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a empezar a ver. Don't worry. Vámonos, vámonos. Let's wait for the others. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué podemos ir? Aquí vamos, lo mismo, ¿verdad? Sí, ahorita. Vamos a ver. Gracias por participar. Deja el micrófono abierto que usted va primero. Ok. You're going to work with... No, a trabajar con alguien más. Ok, Kathleen and... O Kathleen, ¿cómo se pronuncia Kathleen? Kathleen. Kathleen. Kathleen, okay, Kathleen, you're going to participate with Carlos, okay? Okay. Kathleen and Carlos, ustedes deciden quién pregunta, right? Let's go. Bye, lo voy a preguntar a Carlos. Okay. Hi, Carlos. What's your name? Kathleen. My name is Carlos Morales. Okay. How old are you? I'm 29. Where are you from? From El Salvador.
Where do you live? Live in Santa Tecla. Okay. What's your phone number? My phone number is 7087-3967. Okay. What do you do? I am chef. Okay. Okay, very good. Give them an applause. Excellent job. Right. That's a very good job. Thank you. Right. Now, Carlos, choose one person. Escoja una persona. Choose one person. En el chat le voy poniendo algunas palabritas o frases. Escoja o seleccione, mejor dicho. Seleccione a una persona. Kelvin. Kelvin, very good. Kathleen, choose one person. Al que vea con sueño. Ajá. A Sonia. Sonia. No es broma, Sonia. Claro que no. Vamos a ver. Okay. Kelvin and Sonia. Let's go. Okay. Okay. What's your name? My name is Sonia. How old are you? I'm 38 years old. Where are you from? I am from Santa Ana. Okay. Where do you live? I am living in Soyapango. I live in Santa Ana. Where are you from? I am from Santa Ana. Santa Ana. Where do you live? I live in Sayapango. Okay. What's your phone number? My phone number is 788-52450. Okay. Very good. Mm-hmm. Okay. What do you do? I am an engineer. Okay, very good. Thank you, Sonia. Thank you, Kelvin. Okay. Now, Sonia, choose a person. Kelvin, choose another person. Okay. Choose a person, Kelly? Sonia. Uh-huh. Kelly. Kelly, okay, Kelly and Kelvin. Douglas Hernandez. Douglas Hernandez, okay, Douglas. Let me get it. Kelly Hernandez y Douglas Hernandez son hermanos. Ya somos parientes. Ah, son parientes. No, uh-huh. No sé. It happens. It happens con los Hernández siempre. Ahí tengo varios Hernández. Okay. Let's go. Okay. What's your name? My name is Douglas Hernández. How old are you? 30. Where are you from? I'm from Sonsonate. Where do you live? I live in Santa Ana. What's your phone number? My phone number is 69792569. What do you do? I work as an administrative assistant, but my profession is marketing. Okay.
Okay. Very good. Excellent. There we are. Thank you so much. Right. Ahora vamos a ver dos. Thank you, Kelly. Thank you, Douglas. Dos cositas que nos van a ayudar. Que nos van a ayudar a ver acá la información. Ok. Veamos si se guardó. No, no se guardó. Ok. When we have this question, ok. Where do you live? Okay. Muchos me pronunciaron I am live in bla bla bla, right? Otros dijeron live in bla bla bla. Okay? So what are we gonna do here, guys? What we're gonna do here is that we are going to pronounce correctly, right? Esta opción, no. Big no, no. Right? Well, we have this one, say, This one, What is the correct option that we're gonna have? Where do you live? Right? I live in, right? I live in Soyapango. Soyapango. I live in Soyapango, right? That's what I need to have. I live in Kelvin Cruz. Where do you live? I live in Sonsonate. Very good. Karen, where do you live? I live in San Salvador. Very good. Carlos, where do you live? I live in Santa Tecla. Thank you. Sonia, where do you live? I live in Soyapango. Thank you. Oh, nice. Okay. Elsa, where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Very good. Thank you so much. Okay. En inglés, vamos a poner atención. Estas palabritas se miran chiquitas, miren. Dos letras. Okay. Pero son importantes, son preposiciones. Y van a ver en la semana 3. ¿Qué tan semana 3, 4? ¿Qué tan importantes son? ¿Ok? So let's continue here with the class. ¿Tienen alguna pregunta acerca del introduce yourself? Permítanlo. Una pregunta, perdón. ¿Sí? El hecho de cuando, bueno, a mí me interesa mucho el what do you do. What pues, do you do? Ajá. La mayoría me lo ha preguntado aún en español. Pero yo trabajo de lo que no es mi profesión. ¿Lo correcto sería responder lo que actualmente trabajo o la profesión? Mi pregunta. Son diferentes preguntas y va a depender de usted. Por ejemplo, I am an English teacher, right? Pero en el día también no soy un English teacher, ok? Hago otras cosas. So, it depends on you. Hay otro tipo de pregunta que le pueden hacer también. What do you do for a living? En el chat, miren todos en el chat, what do you do? What do you do for a living? Que sería su más específico para usted, ¿ok? You're a marketing manager, right? Okay, you're a marketing manager, but you don't do marketing. You do administrative work. So, what do you do for a living? I am an administrative assistant, right? Yeah. But what do you do? O sea, ¿qué sos? I am a marketing manager, right? Pero usted puede responder en este caso las dos, cualquiera de las dos opciones estaría bien. Pero uno se pregunta, what do you do for a living? Ah, I am a hair stylist. Soy cosmetóloga, right? Ah, yo pongo uñas, va chivo. Okay, I am a nail stylist too, right? Depende de lo que hace para vivir y también depende de lo que hace para de lo que se graduó, right? It would depend, right? Sí, en este país, de todo. Sí. Okay. Hago de todo. Okay, very good. Thank you for your question, Douglas. ¿Alguien tiene otra pregunta antes de continuar? ¿No? Okay, veamos algo que está bien relacionado con lo que acaba de preguntar Douglas. Right, and then we're going to work here, right,
in the class. Ya todos sabemos de qué trabaja el otro, ¿verdad? Ya sabemos que Douglas es administrative assistant. We know that Carlos is a chef. We know Sonia is a engineer, right? She is an engineer. Pero podemos también ocupar, aparte de decir she is, podemos decir she works as a, right? As a or as an. Ya les voy a explicar eso también. A and an, right? She works as or she was as an. For example, look at the picture. We have four people in the picture. One, two, three, four, right? We have four people there. Okay, so with those four people that we have, we can say the number one here, right? Number two, number three, number four. Number four, right? Number four is a he, right? He works as what? What do you think is the word? We have nurse, dentist, pilot, shop assistant, tour guide. What do you think he works for? What do you think he does? Do you think he is a teacher? Do you think he is a lawyer, an administrative assistant? Number four. Let me put the numbers here. Vamos a ponerles números acá a todos. ¿Qué creen? Aquí tenemos unas opciones, ¿ok? Pero esas no son todas, right? We have number one, number two, number three, number four. Carlos, what do you think is number four? He works as? A chef. As a chef, exactly. He works as a chef. Excellent, like you, right? He works as a chef, very good. What about number two? What do you think about number two? Shop assistant. Number two, shop assistant. Estos son como ejemplos, ¿verdad? Pero podemos tener otros, ajá. Podemos, como por ejemplo, chef no está aquí, pero es la opción que debemos utilizar acá, right? Chef or cook. Mm-hmm. ¿Qué creen que es? What does she do? Vamos a ponerle, Laurita works as number two. Woman cleaning. Okay, very good, very good. We can say as a janitor, right? Or as a cleaning woman, right? Very good, Douglas. Very good, cleaning woman, right? Porque nos ayuda en la limpieza, right? Or she can be a janitor. Un janitor es la persona que hace limpieza, sí, pero anda ahí ayudando en todo, right? Elsa, what do you think about number one? Le vamos a poner a la número uno, se va a llamar Rosita. Rosita. Okay, Rosita works as, what do you think? Shop assistant. Oh, shop assistant. Muy bien, shop assistant. Very good. Shop assistant. Excellent. And what about number three? Number three is going to be Rodriguito. Okay, Rodriguito works as a, what do you think, guys? Sara, what do you think? Uh-huh. As a pilot. A waiter. A waiter. A waiter. Waiter. Okay. A waiter. Un bartender es el mejor amigo de todos en un sábado, right? A bartender, right? But a waiter is a person who serves food. Okay. En inglés también, antes se decía solamente waiter, pero ahora podemos decir también server. As a server. Ok. Que se refiere también a la actividad de ayudar.
Un bartender es el que hace los tragos, right, que los prepara y todo. Very good. So, please copy these examples porque usted puede decir, oh, what do you do? I am a teacher, right? But I work as a receptionist. Trabajo como recepcionista, no hay trabajo de teacher. No me gusta dar clases. Oh, I am an English teacher, but I work as a translator. Trabajo de traductor. Right? It will depend. It will depend on each of the things that we do. Right? ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de este tipo de oración? I work. Yo puedo decir, I work. She works. I work. Armando works. Right? Dependiendo del sujeto que va a llevar. ¿Entendemos esta oración? ¿Por qué no usamos los pronombres? En Rosita works as shop assistant. Ah, los podemos usar, podemos decir she works. O he as o a. Rodriguito, he works as a. Oh. Oh, aquí, sí. No solo. Gracias, mire. As a shop assistant. Gracias, gracias, gracias. As a waiter. Thank you, Sonia. Right. Gracias por decirme, ok. We need to have the articles, los artículos. Gracias, Sonia. ¿Tiene alguien otra pregunta? Sí, dígame. Veo que he puesto A en M. ¿Ese en qué caso se utiliza? Eso es lo que vamos a ver mañana. Vamos a ver. Pura gramática. Vamos a empezar con A en AN y luego vamos a ver el verbo to be de la forma más fácil. ¿Ok? De la forma más fácil que puedan ver. Así que eso lo vamos a ver mañana porque aquí utilizamos a en an al inicio. Y las reglas también es fácil, que ¿okay? Es acerca de pronunciación. Gracias, Elsa. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? No se lo explico ahorita porque solo nos quedan 2 minutos y corriendo no vamos a entender. ¿Nadie tiene otra preguntita? Ok. So, what are we going to do? La primera actividad que vamos a tener este día, right? Ven donde dice inglés corporativo, ¿verdad? Acá vamos a dejar una actividad, porque yo ahorita no sé si han hecho sus cuadernos, que han escrito, que no han escrito, right? So, what are we going to do? Debajo del video, van ustedes a ver el video que estamos grabando ahorita. Ahorita viene este señor acá. Pero aquí les voy a poner una pregunta. Right? And the question is, introduce yourself. Okay? Introduce yourself. So, write your personal information using the questions practice in class. Van a escribir su información personal con base en las preguntas que hemos trabajado y practicado en la clase. Ok, that's what you're going to do. Aquí abajito, ustedes van a ver introduce yourself y ustedes van a ir poniendo su respuesta. Ok, todos van a ver eso y van a ir poniendo su información personal. No van a poner las preguntas, solo su información. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. ¿Sí? Ok. Yes. Very good. Thank you so much. Ahora voy a pasar la asistencia, por favor. Pongamos atención. Let me just... Yes. Estemos listos a atender. Armando José Gal Méndez Lemos. Presente. Iseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recino. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Presente. Galia Susana Chávez Sánchez. Presente. Delmi, okay. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Elsa Yanet Cochas Mejía. I am here. José Alexander Hernández Carvajal.
Juan Francisco Hernández Mejía. Aquí. Juan Francisco. Catherine Estela Ortiz Abarca. Presente. Catiel Mayrin Aguilar Morales. Presente. Kelly Erika Hernández Melara. Presente. Elvin Giovanni Cruz Ordóñez. Presente. Salvador Eduardo Martínez Cantón. I'm here. Sara Abigail López Portillo. Present. And Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Present. Okay, guys. So it's been a pleasure. Este día le toca quedarse a Armando José Garméndez Lemus. Para cualquier pregunta o interrogante, los demás nos podemos desconectar. Have a beautiful night. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. Bye, señorita Huawei. Bye, Eliana. Hola, Armando. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? No. Con respecto a mí, pues creo que eso es más, lo más básico que he podido aprender. Hay cosas que se me han olvidado. Por eso fue que escogí el de principiante. Perfecto. Como no practico mucho el inglés, pero sí lo ocupamos bastante porque nuestro trabajo nos lo pide. Ah, trabajamos okay. Con normas estadounidenses. Pero sí, no estuvo perfecto. Ok, perfecto. Mañana le vamos a entrar un poquito de gramática y más práctica. Ok, el día uno siempre es un poquito más solo para conocernos y dar la información general, pero ya mañana vamos, como dicen los salvadoreños, con todo. Okay. Sí. Ok, pero sí, siempre si tiene alguna duda y hay espacio, yo sé que el primer día es como que no tengo mucho que preguntar, pero si hay alguna duda durante los otros días y alguien no se queda, usted se puede quedar. Okay. O si tiene pregunta durante la clase, levanta su mano y con todo gusto lo ayudamos. Ok, sí, está muy, muy entendido, muy explicado. Okay. Por eso es que no me perdía mucho. Excelente. En el hablado sí me perdí, he perdido bastante porque ya bastantes años de no practicarlo. Pero sí. Aquí vamos a practicar. Bien. No se preocupe. Sí. Ok, perfecto, Armando. Entonces nos seguimos viendo. Pase una linda noche and see you tomorrow. Have a beautiful night. Thank you. Bye bye. Bye bye.